Hola a todos, buenas tardes y o buenos días para todos los integrantes de parte de Hispanoamérica. Bienvenidos a este streaming en directo, por gentileza de Más Músculo y nada, aquí dispuesto, como siempre, a responder cualquier duda que tengáis dentro del que esté, por supuesto, dentro de mi alcance y nada, sin tapujos. Y me estoy viendo en el chat que estáis preguntando mucho de qué va la temática. Es decir, la temática en general pues va de todo, ¿no? De todo lo que queráis, a no ser que sea una chorrada o yo propiamente vea que no tiene una respuesta propia o que roce la ilegalidad, si habláis de esteroides, de anabolizantes. Bueno, yo eso lo modularé a mi estilo y a mi persona. Así que cuando queráis podéis lanzar las preguntas, vuestras dudas y nada, iremos matizando un poco vuestras respuestas. Rubén, muy buena pregunta. Si entreno en ayunas, ¿pierdo masa muscular? Esto es un poco matizable porque yo aparte soy de las pocas personas que recomienda entrenar en ayunas, pero esto, como os digo, es matizable. Para perder masa muscular entrenando en ayunas, pues primero tendríamos que tener todos nuestros depósitos, tanto musculares como hepáticos, pues a un 10 o un 5% de glucógeno muscular, algo que es muy difícil y haría falta estar pues bastante tiempo sin consumir carbohidratos y haciendo un entrenamiento bastante, bastante intenso. Sí es verdad que para maximizar el entrenamiento en ayunas hay que seguir un tipo de dieta o, digamos, lo mejor, un sistema para poder rendir y tener los beneficios del entrenamiento en ayunas, que son, como todos sabéis, aumentar el aumento de la flexibilidad metabólica. Es decir, si tenemos más flexibilidad metabólica, pues prácticamente tenemos mejor repartición de nutrientes, tenemos mayor absorción y, por lo tanto, mayor anabolismo. Esto se consigue entrenando en ayunas. Por lo tanto, es importante entrenar con los depósitos de glucógeno llenos. ¿Y cuándo se llenan los depósitos? Si entrenamos en ayunas y directamente nos levantamos y vamos al gimnasio. Pues bien, asegurarnos de que el día antes, sobre todo incluso la cena, la última comida del día anterior, pues es bastante rica en carbohidratos. O si no, en el caso de los que no toméis carbohidratos en la cena, pues en las comidas posteriores del día anterior ya tiene que haber una buena recarga muscular para que al día siguiente por la mañana, cuando entrenéis en ayunas, pues utilizáis ese glucógeno y haya glucógeno hepático y muscular. También es importante recalcar que, claro, estamos hablando de llevar un entrenamiento básico de hipertrofia en el que mayoritariamente trabajemos las fibras tipo 2 y, por lo tanto, el tiempo bajo tensión de cada repetición no sobrepase los 30 o 40 segundos y los descansos vayan entre 90 segundos y 2 minutos. Si alargamos demasiado el tiempo bajo tensión entre series o bien los descansos entre series son demasiado cortos, que no dejen recuperar demasiado la fosfocreatina y el ATP, pues prácticamente nos vamos a comer el glucógeno muscular interno demasiado rápido y esto puede llevar a un catabolismo. Ojo, cuando hablamos de catabolismo, estamos hablando de que no vamos a catabolizar, por muy depletado que tengamos los depósitos de glucógeno, más de un 3 o un 5% del total de las calorías que quememos. Esto al final se traduce en no más de 10 o 15 gramos de proteína en una hora de entreno, que sustituimos por un buen suplemento de aminoácidos en forma libre, rico en aminoácidos ramificados, o bien simplemente con 10 o 15 gramos tomando los sorbos durante el entreno de aminoácidos ramificados, vamos a impedir que se catabolice un exceso de masa muscular, ¿vale? Digo en exceso porque consumas carbohidratos o no consumas carbohidratos o consumas un intraentreno, siempre hay una degradación constante de todos los macros, incluido la degradación muscular, ¿vale? Pero en este caso te aseguro que en ayunas
no vas a perder masa muscular. Es decir, tendrías que tener una inanición, un ayuno bastante extenso durante mucho, mucho, mucho tiempo sin comer carbohidratos, y si eso pasase prácticamente es que no podrías ni ir a entrenar. Además, otra de los beneficios de entrenar en ayuna es el rápido aumento de la hormona de crecimiento, con la rapidez que se pierde la pérdida de grasa, cómo aprovechas esa función positiva mental por el aumento de dopamina, epinefrina, además de la hormona de crecimiento, e incluso con el tiempo los niveles de fuerza pues van aumentando, porque al final el cuerpo, como sabéis, el músculo en general en todo el sistema es adaptativo y al final se adapta. Ahora mismo conozco muchísimos amigos en todo el mundo que desde que entrenan en ayuna, es decir, son individuos que pueden hacerlo porque su trabajo se lo permite, sin ninguna duda no cambian el entreno en ayuna. Y una de las razones primordiales, cuando los entrevisto, lo que me comentan es que mantienen un porcentaje de grasa extremadamente bajo, y a la vez las siguientes horas del día pues pueden comer demasiadas calorías, pueden comer, disfrutar de mucho carbohidrato, pero sí es verdad que ese entrenamiento en ayuna psíquicamente les ayuda a rendir al máximo. Ya sabéis que psicológicamente la cabeza manda, o sea, la motivación, la gana de entrenar es importantísimo. Y en fin, todos quieren tener poca grasa y rendir al máximo. Por lo tanto, el entrenamiento en ayunas es muy, muy eficaz. Otra pregunta. ¿Se debe llegar al fallo en etapa de definición? Muy buena pregunta. A ver, aquí hay matices. Y hay matices porque yo mismo, cuando sigo las redes sociales, hay muchísimos compañeros que dicen, pues hay que llegar al fallo muscular, porque para llegar al máximo reclutamiento muscular tendrás que saber cuál es tu última repetición, ¿no? O sea, no te puedes quedar 5 repeticiones por debajo de una serie, ¿vale? Pero lo que digo siempre, aquí se confunde lo que es un poco el fallo positivo. Es decir, si yo soy un físico-culturista experimentado y voy siguiendo una serie, por ejemplo, en el press de banca, yo voy mentalizado, estoy concentrado, y estoy sintiendo cuando cada serie va llegando cada vez al agotamiento. Es decir, yo freno, o si estoy bastante concentrado, para que lo entendáis mejor, llego a saber cuándo en la próxima repetición o en las siguientes 2 repeticiones no voy a poder hacer ninguna más. Pues es ahí, ¿vale?, cuando te quedas al final de esa última repetición, de que sí, no te va a permitir hacer una más. ¿Cómo se llama esto? Pues yo lo llamo fallo momentáneo, ¿vale? Pero mira, para que lo entendáis muy bien, ¿vale? Algunos abogan porque hay que llegar al fallo muscular para que el músculo tenga maximice la hipertrofia muscular. Bien, seguramente todos sigáis a muchísimos culturistas en el mundo que tienen unas piernas increíbles, unos cuádriceps increíbles. Seguro que a todos se os está viniendo a la cabeza Big Ramy, ¿vale? Pero bueno, son muchísimos culturistas los que tienen una gran potencia y una gran musculatura en las piernas. Bien, estoy seguro que ninguno de esos atletas llega al fallo en una sentadilla ni en una prensa inclinada. Es decir, cuando captan que esa última serie se van a quedar estancados, cuelgan. Aquí tenéis el puro ejemplo de que no hace falta llegar al fallo total, sino al fallo momentáneo. No hace falta esa repetición total de bloqueo total, de fallo total. No hay diferencia de quedarte una repetición menor, pero para ello hay que estar bien concentrado y recordar siempre. He puesto como ejemplo culturistas que tengan grandes extremidades en las piernas, pero tengan grandes extremidades o no, todo culturista que tenga un desarrollo en las piernas, ninguno va a llegar al fallo total en la prensa o en la sentadilla, porque en la prensa, si estás manejando 300, 400, 500 kilos, tendrías que tener pues a 6 individuos preparados para cuando llegue al fallo y levantarte, ¿vale? Y prácticamente no, por no llegar al fallo total,
hay piernas pequeñas, ¿vale? Pongo otra vez el ejemplo, insisto, todos los grandes culturistas que han tenido y tienen grandes extremidades, estilo Birrani, Tom Platz, ninguno, jamás, en ningún entrenamiento de su vida, llegaron al fallo, porque, por lo tanto, por lo que es muy, muy peligroso llegar al fallo en una sentadilla, ¿vale? Por lo tanto, ni en etapa de definición, ni en etapa de volumen, se debe de llegar al fallo total, pero sí se debe de llegar al fallo momentáneo. Y otro punto importante para terminar es que, obviamente, cuando trabajamos en un rango de 12 a 15 repeticiones, o mejor dicho, con un tiempo bajo tensión entre 20 mínimos segundos a 40 máximo aproximadamente, se cumple la ley de Henneman. Es decir, se van reclutando desde las fibras tipo 1 a las fibras tipo 2. Pero cuando trabajamos fuerza o potencia por encima del 85-90% de un RM, pues prácticamente ahí sí que no hace falta llegar al fallo, porque desde la primera repetición la intensidad, la carga es tan elevada que se reclutan las fibras tipo 2, las fibras de potencia, desde la primera repetición. Por lo tanto, no hay diferencia de llegar al fallo o no llegar al fallo, porque estás trabajando al 90% de una RM o superior, ¿vale? Esto simplemente es un ejemplo para que comprendáis un poco si llegar al fallo o no. Sí es verdad que en el culturismo, en los deportes de hipertrofia, que se busca tanto la hipertrofia sarcomérica como la hipertrofia sarcoplásmica, se utilizan series de 12 a 15, de 8 a 12, con un tiempo bajo tensión de 30 a 40 segundos, y sí se cumple la ley de Henneman. Por lo tanto, sí se debe llegar al fallo momentáneo, pero no al fallo total, que es esa repetición en la que prácticamente un compañero, si está detrás y no nos ayuda, se nos cae la barra, ¿vale? En el caso de que pongamos de ejemplo un press de banca. Pero no hace falta llegar a esa repetición total de fallo. No hace falta. Y recordar el ejemplo que os pongo de las piernas. Todos los culturistas tienen grandes piernas, algunos más descompensados, menos descompensados, pero todos tienen gran musculación en las piernas, cualquier culturista de competición, y nadie llega al fallo total en una prensa o una sentadilla. ¿Mejor momento para tomar el ácido alfa-lipoico? Pues muy buena pregunta. El mejor momento para tomar el ácido alfa-lipoico, para empezar, es en ayunas. ¿Vale? En ayunas, o sea, sin ningún alimento. El ácido alfa-lipoico pasa igual que, bueno, es un suplemento, pero pasa igual que con algunos medicamentos como la levotiroxina, que tiene mucha interacción con minerales, con el ácido clorhídrico del estómago, con otros macronutrientes. Entonces, es ideal tomarlo en ayunas. Como todos sabéis, dentro del ácido alfa-lipoico, pues hay diferentes tipos de ácidos. Lo que es el ácido alfa-lipoico común, ¿no?, conocido en sus siglas como ALA, A-L-A, y tenemos la forma R-ALA, la forma racémica o la forma N-A-R-ALA. Siempre es preferible buscar formas de ácido alfa-lipoico más naturales. Y aparte, podéis comprobar de que las formas más naturales, como la forma R o la forma N-A-R, la dosis común suele ser más baja. Es decir, la toma común de ácido alfa-lipoico ronda los 600 miligramos y una forma de R-ALA o N-A-R-ALA, pues no hace falta más de 200 o 100 miligramos. ¿Por qué? Porque esa combinación química hace que sea de la misma potencia que la forma común. ¿Qué conseguimos con esto? Pues bueno, algo muy importante. No olvidar que el ácido alfa-lipoico es un ácido. Por lo tanto, si consumís 600 miligramos de ácido alfa-lipoico, conlleva a que podréis sufrir una úlcera, una gastritis o un efecto adverso que puede llegar a ser grave, es decir, hacerte un agujero en el estómago. Por lo tanto, siempre buscar formas más puras como el R-ALA, que tomando menor cantidad, pues tienen el mismo beneficio. Otros puntos importantes sobre el ácido alfa-lipoico, además de tomarlo en ayuna, tiene muchas variedades de efectos. Uno de ellos, aumentar la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, se puede tomar después de un entrenamiento para aumentar la sensibilidad a la insulina,
pero también es un gran antioxidante que es capaz de aumentar un pico alto de glutatio, que tampoco es muy favorable tomarlo muy unido al entreno. Pero si estáis en una dieta de definición o en una dieta hipercalórica para ganar masa muscular, entonces no importa que lo toméis después del entreno. Otra de las virtudes del ácido alfa lipoico es que es un quemador de grasa indirecto, ¿no? Pasa igual que el psyllium. Es un quemador indirecto que es capaz de mediar un sistema energético como la MPK y, por lo tanto, antes de entrenar, pues, digamos que activaría el metabolismo energético AMRK y, por lo tanto, activaría la autofagia y, por lo tanto, la pérdida de grasa, ¿vale? El ácido lipoico tiene mucho, mucho efecto. Parece que el tema de los ARM, pues, no se acaba. Y es normal porque yo lo considero una moda muy, muy corta, muy pasajera, porque prácticamente desaparecerá, ¿no? Cada vez son más personas las que tienen grandes efectos secundarios, ¿vale? A mí me la verdad que cada día por la mañana me da mucha pena las redes sociales, muchísimos compañeros, gurús, que dan una información de SARM, de cualquier SARM, ¿eh? No confundamos con SERM, ¿vale? Como el clomifeno, el tamoxifeno, son SARM. Bueno, los SERM son mucho más seguros y, por lo tanto, al menos son capaces de activar realmente la cantidad de testosterona, ¿no? Por medio de activar el eje un poco más, la FSH y el IH. Pero los ARM prácticamente me da mucha pena porque quieren dar una información que ya hay en internet y prácticamente lo que... Perdón, se había cortado, perdón. Y prácticamente lo que hacen es... Un segundo, las cosas del directo. Perfecto. Disculpadme, las cosas del directo. Me salta el móvil y se me va la pantalla. Bien, tema muy importante. Los SAR, como decía, me da mucha pena porque constantemente están anunciando una información sobre los SAR que ya está en internet, pero el propio gurú no tiene una prueba de haberlo probado, no la tiene. O sea, es decir, yo cada vez, pues sinceramente, cada vez estoy más en contra de los SAR porque no tienen ni siquiera una mínima parte del beneficio que contienen los esteroides y, por lo tanto, me está demostrando en la propia práctica de que tiene más efectos secundarios que los esteroides. Seguramente, incluso en directo, me estén viendo algunas de las personas que trabajan conmigo y que, increíblemente, están teniendo grandes problemas en el eje hipofisiario por culpa de los ARM. Tanto que están afectando psicológicamente a muchos de ellos, cosas que incluso los esteroides no ha pasado, ¿vale? Por lo tanto, todos los ARA, pues sobre todo lo que repercute en el entorno hormonal, repercuten sobre el eje, a nivel del eje, a nivel testicular, a nivel hipofisiario, a nivel de hipotálamo, es decir, todos inhiben el eje prácticamente y después los beneficios pues son muy leves. Ahora mismo no me sé de memoria todos los tipos de SARM que hay, pero bueno, prácticamente es que es un tema para mí no es complejo como anuncia en internet. Prácticamente no tienen efectos beneficiosos anabólicos sobre una respuesta de la hipertrofia y tienen muchísimos efectos secundarios y cada vez más. Andrés, si realizo estiramientos después de entrenar. Sí, Andrés, yo realizo estiramientos después de entrenar. Aparte, así me lo inculcaron mis profesores. Y aún más, incluso después de haber tenido alguna roturas musculares, roturas fibrilares, pues siempre he acostumbrado a dedicar unos 10 minutos de estirar después del entrenamiento. Aparte de que hay mucha,
mucha evidencia, incluso para la hipertrofia de los estiramientos, por aumentar, por acabar de partir esa pequeña miofibrilla que se han quedado a mitad de la laceración, son capaces, por lo tanto, de tener una mayor activación de las células satélites y, por lo tanto, una proliferación mayor de, la, de las células musculares, o sea, de la hipertrofia de las células musculares. Paco, ¿cómo evitar los calambres al entrenar y los dolores cervicales? Bueno, Paco, son dos preguntas totalmente diferentes. Para empezar, son muy complejas porque los calambres musculares pueden venir por muchas razones, pero dentro de mi práctica te voy a decir cuáles son primordialmente las que afectan. Uno, una descompensación de minerales. ¿Cuáles? No se sabe. Habría que hacer una analítica para saber si es calcio, magnesio. Normalmente, en los deportistas de hipertrofia que siguen una dieta hiperproteica hay una deficiencia de magnesio y de calcio. Es decir, en una dieta convencional de un fisicoculturista, 5 o 6 comidas con sus fuentes proteicas, su porción de carbohidratos, arroz, patata, avena e incluso una pequeña porción de vegetales, no se llega ni siquiera a los 800 miligramos de calcio. Partiendo de que las dietas hiperproteicas necesitan al menos llevar a unos 1.500 miligramos de calcio para evitar la sobreactividad en la sangre que eso conlleva, pues hace falta tomar una cantidad de calcio mayor. ¿Qué cantidad de calcio? O sea, ¿qué tipo de calcio? Perdón, un calcio a poder ser natural, ¿vale? El calcio de coral, por ejemplo. Los calcios sintéticos pueden llegar a crear cálculos renales. Magnesio también. Lo ideal es que te cojas un complejo de todos los minerales y lo tomes durante un tiempo. Otros motivos, pues puedes que sigas una dieta demasiado baja en carbohidratos, el glucógeno interno esté depresionado, o sea, es decir, no haya glucógeno interno bastante, por lo tanto, al no haber glucógeno no hay hidratación intracelular y prácticamente los nervios, las células nerviosas, pues hacen amagos y se empiezan a mover y hay calambres cuando mayormente se tiene una deshidratación porque el cuerpo aumenta la temperatura cuando se entrena, ¿vale? Entonces puede ser un problema de minerales y también puede ser un problema de demasiada depleción de carbohidratos. Cuando esto pasa, pues, al igual que se hace, por ejemplo, en la dieta ketogénica, la dieta cetogénica, aumentar un poco más la cantidad de sal, una sal natural, una sal de mar, una sal de Mediterráneo, sal del Himalaya, ¿vale? Aumentar un poquito más la cantidad de sal en las comidas para que haya una buena hidratación, ¿vale? Esto sería la base para no indagar en 50 motivos más. Lexi, diferencia entre R-ALA y ALA. Pues bueno, como todo prácticamente, también pasa con los alimentos, pasa con los medicamentos y pasa con los suplementos. Hay una forma sintética y una forma natural. ¿Qué ocurre? Que la forma natural, pues es la forma que casi siempre se busca porque no tiene repercusión entre efectos secundarios y efectos adversos como puede tener una forma sintética. Es decir, el cuerpo reconoce de una forma más eficaz una forma natural que una sintética. En este caso, el ALA sería una forma sintética y el R-ALA sería una forma natural, ¿vale? Es decir, el NARALA al final sería también una forma natural, prácticamente es idéntico a la forma R-ALA, sino que tiene una mejor absorción, ¿vale? Sí es verdad que en muchos países de Hispanoamérica no llega, no existe el R-ALA y no tienen otra que el ALA, el ácido alfa lipoico común en forma sintética, que sería en realidad ese ALA. Tenemos el R-ALA y el ALA común sería ese ALA, ¿vale? Esto no quiere decir que no valga, ¿vale? No valga ni tampoco nos va a tener muchos efectos adversos ni efectos secundarios. Pero sí es verdad, como he comentado en la anterior pregunta, tenemos que tomar una mayor cantidad, doble o triple, de ese ALA, de ALA, que de R-ALA. Y, por lo tanto, no olvidemos que es un ácido y al final puede llegar a tener una repercusión a nivel estomacal, incluso en el cuerpo. O sea, el cuerpo se acidifica y tiene que gastar más minerales, entre ellos el calcio, como acabo de nombrar en la pregunta anterior, para equilibrar este,
este pH del cuerpo. Pero prácticamente esas son las pequeñas diferencias. Carlitos X, ¿cómo acelero mi metabolismo? Prácticamente se habla mucho de que mi metabolismo está acelerado o no, sobre todo para los individuos que por cuenta ajena quieren consumir esteroides, pues esto es más común. Es decir, cuando consumes esteroides, consumes testosterona, al final se aumenta la síntesis. Se aumenta la síntesis de proteínas, se aumenta la síntesis de carbohidratos y se aumenta la síntesis de grasa. Y todo esto al final, pues, aumenta. Pero claro, los naturales y que no coman y que no toman esteroides, pues hay formas de acelerar el metabolismo, ¿vale? Sí es verdad que una de las hormonas primordiales y principales de acelerar el metabolismo es nuestra tiroides, ¿vale? Nuestra glándula tiroides, pues, tiene un complejo en el que tenemos la TSH, T3, T4, inversa, reversa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aunque se habla muchas veces de que una dieta muy restrictiva en carbohidratos o una dieta muy alta en carbohidratos o muy hipocalórica o muy hipercalórica es capaz de acelerar el metabolismo o reducirlo, cuando haces una analítica, la cantidad de tiroides es la misma. Es decir, por eso muchos médicos dicen que el metabolismo no se puede acelerar o no se puede desacelerar. Pero cuando hablamos de acelerar el metabolismo, hablamos de aumentar la síntesis de nutrientes, ¿vale? Así quiero que sepáis diferenciar lo que es acelerar, digamos, el metabolismo por hormonas o acelerar el metabolismo porque aumentamos la síntesis. Aumentar la síntesis se aumenta, pues, entrenando, haciendo entrenamientos cardio HIIT, todo lo que sea un movimiento en el que reclutemos las fibras tipo 2, no hace falta que sean las 2B, ¿no? sino las fibras tipo 2 o las 2 intermedias, pues prácticamente esto va a aumentar la sensibilidad a la insulina, va a haber mayor síntesis, el metabolismo se va a acelerar. Esto lo saben muy bien los competidores. Bueno, se preparan para una competición, hacen una dieta hipocalórica, restringen los carbohidratos, la flexibilidad aumenta y cuando empiezan a comer, ¿qué ocurre? Que comen y no ganan peso, incluso pierden peso. ¿Por qué? Porque su metabolismo de síntesis aumenta porque se ha flexibilizado. Antes hablábamos del ácido alfa lipoico, buen suplemento para acelerar el metabolismo. Que no haya un exceso de radicales libres también. Si hay un exceso de radicales libres, hay un exceso de inflamación en el cuerpo y, por lo tanto, un exceso de inflamación pues, nos lleva a tener una mala flexibilidad. Hay muchas cosas que nos aumentan la inflamación en el cuerpo, ¿vale? Hoy en día se está hablando de la importancia de los ácidos grasos, de la cantidad de homocisteína. Si tenemos demasiada homocisteína, pues se induce mucho la inflamación, esto aumenta mucho los radicales libres, no tenemos flexibilidad metabólica y el metabolismo se desacelera. Por lo tanto, por eso es importante consumir un suplemento rico en vitamina B, al menos 50 miligramos de cada vitamina B para desechar todos esos niveles de homocisteína. Otra vez, el ácido alfa lipoico, también un quelador de metales. Hoy en día comemos mucho arroz, mucho pescado. El arroz tiene mucho arsénico, sobre todo si es un tipo de arroz que viene del Asia, como el arroz basmati. Muchos me preguntan, Raúl, ¿el arroz basmati qué te parece? Bueno, me parece que está muy rico, pero es el arroz que más tipo de arsénico tiene, ¿vale? Y al final es un metal pesado que intoxica el cuerpo. El ácido alfa lipoico, al igual que la N-acetilcisteína y otros muchos más queladores naturales del cuerpo, excretan todos estos metales pesados que al final inflaman el cuerpo y llevan a que se reduzca el metabolismo por el aumento de la síntesis, aumenta lo que es la prediabetes tipo 2, en fin, todo lo que tenga que ver con la inflamación. Pero, por lo tanto, contra más te mueves, contra más entrenes y contra más tomes los suplementos adecuados, más acelerado vas a tener un metabolismo. Tupper, ¿cómo hacer la transición de etapas de definición a volumen evitando rebotes? Muy buena pregunta.
pues con la dieta inversa, ¿vale? Con la dieta inversa. ¿De qué se trata una dieta inversa? Pues bueno, pues al contrario de lo que hemos hecho al inicio de la dieta. Comúnmente, yo sé que hoy en día hay muchos sistemas de dieta, pero primordialmente cuando empezamos una dieta de definición o dieta de precompetición, empezamos reduciendo por norma general, si tenemos que reducir calorías, reducimos los carbohidratos, porque son el macronutriente que nos desequilibra la pérdida de grasa, ¿vale? Por el equilibrio entre la insulina y otras hormonas primas hermanas como la adrenalina, el glucagón, hormona de crecimiento, etcétera, etcétera. Pues bien, igual que vamos descendiendo los carbohidratos, cuando acabamos una dieta de definición, no podemos empezar de golpe comiendo una cantidad enorme de carbohidratos, ¿vale? Para empezar, porque no aprovecharíamos esa alta sensibilidad a la insulina, esa alta flexibilidad metabólica que estamos nombrando hoy en día bastantes veces, que al final se traduce en un anabolismo. Yo siempre pongo el ejemplo a los competidores cuando terminan de competir e incluso el mes después comen y están en el mejor momento de su vida. Cuando más fuerza tienen, cuando más energía tienen, cuando psicológicamente mejor se siente, mejor se ven, más fuerza tienen. ¿Por qué? Porque la flexibilidad es alta y eso lo tienen que aprovechar. ¿Cómo pierdes esa flexibilidad? Pues hartándote de comer carbohidratos, ¿vale? y esa flexibilidad se pierde. Por eso, después de una dieta de definición, la dieta inversa es ir comiendo paulatinamente, poco a poco, cada vez más cantidad de carbohidratos por semana. Las mediciones se hacen por semana. Es decir, si yo mi dieta mínima de carbohidratos en definición fue 25 gramos de arroz en seco sin cocinar, por poner un ejemplo, pues la dieta inversa la empiezo con 50. Y cada semana aumento 25 gramos más de carbohidratos en seco, en este caso como ejemplo el arroz, en cada comida del día. Una vez que hemos llegado a la cantidad máxima, ahí es importante o sería necesario o preciso empezar con ciclos de carbohidratos, que pueden ser el ciclo de carbohidrato común, día alto, día medio y día bajo. ¿Para qué? Para no perder la flexibilidad metabólica, ese gran anabolismo natural que nos acompaña después de hacer una gran definición o después de hacer un estado de competición que hace que todos esos macronutrientes penetren dentro de la célula, pues como un disparo de grande, y nos da esa hipertrofia sarcomérica, sarcoplásmica, incluso esa gran cantidad de fuerza tremenda. Es porque los macronutrientes en general fluyen al 200% perfectamente en la absorción en todas las células de nuestro cuerpo, gracias a que aumentamos, o mejor dicho, a que mantenemos la flexibilidad metabólica haciendo la dieta inversa después de una definición y por lo tanto evitando rebote. Porque ¿qué ocurre? Que si automáticamente terminamos de competir y empezamos a comer al día, nos ponemos a comer dulces, muchas grasas, carbohidratos refinados, cogemos en un día 5, 6, 8 kilos, yo he presenciado barbaridades, peligrosísimo, la tensión se eleva, los riñones sufren, el corazón, puede haber incluso un daño a nivel de insuficiencia renal. Es decir, los rebotes son malísimos. Y otro gran problema de los rebotes es que recordar que al final la grasa se almacena en el adipocito. Es decir, no es que la grasa desaparezca, es que el adipocito, que prácticamente es una célula, pues prácticamente se vacía de grasa. ¿Qué pasa? Que cuando tienes un efecto rebote, se puede producir un efecto rebote en lo que es una hiperplasia adipositaria, se llama. Es decir, la cantidad de adipocitos se duplica. Y lo peor de esto es que esos adipocitos que se han creado, que han nacido, no se remiten. Es para toda la vida, ¿vale? Por lo tanto, los rebotes son malísimos, tanto para la salud, pues por el aumento de la presión arterial y del fallo renal, incluso del corazón, que nos puede pasar, como crear una posible
hiperplasia adipositaria, es decir, que el adipocito se duplique en volumen y eso es una es un caso irreversible, es decir, el adipocito cuando nace y se crea, pues no vuelve atrás, está ahí para toda la vida y a la próxima que cojamos grasa, pues ese adipocito extra pues se va a rellenar de grasa y por lo tanto cuando empecemos otra dieta de definición, pues es otro adipocito que vamos a tener que luchar con dieta y ejercicio para eliminarlo o vaciarlo de nuevo. Jesús López, ¿cómo bajar las transaminasas si están a 70? Bueno, las transaminasas, estas enzimas hepáticas, que sobre todo en los deportes de hipertrofia, pues las seguimos muy de cerca y son muy importantes seguirla y examinarse por un examen de sangre, sobre todo el colectivo que consume esteroides anabolizantes, porque prácticamente cuando consumimos esteroides, ya sean hepatotóxicos de forma oral o, bueno, no esteroides, farmacología común, como cuando nos ponemos malos y consumimos paracetamol o antiinflamatorios como el ibuprofeno, pues las transaminasas se elevan como medida de que hay una inflamación hepática. Pero normalmente, curiosamente, en el 80% de los casos, la elevación normal de las transaminasas que tiene un individuo, tanto que consuman fármacos como no, se debe a la desaminación de las proteínas. Es decir, un atleta de hipertrofia, por lo tanto, tiene una dieta hiperproteica, consume más proteínas que una persona sedentaria, de 2 gramos por kilo para arriba, 2,5, incluso 3 gramos de proteína por kilo. Por lo tanto, las transaminasas son enzimas que ayudan a desaminar todas esas proteínas en aminoácidos. Por lo tanto, muchas veces esa indicación de que estén un poco más elevadas, pues no indican daño alguno. Además, hay muchos tipos de transaminasas. Tenemos la gamma pirúvica, la oxacelética, lo que conocemos como GPT o GOT, la gamma glutamil transpeptidasa, lo que conocemos como GGT. Y bueno, sí es verdad que el nivel de transaminasas no solo está en el hígado, sino a nivel muscular. Sí es verdad que la oxacelética, la GOT, pues predomina muchas veces más en el músculo y puede ser un signo de sobreentrenamiento, de exceso de masa muscular. Otras veces las transaminasas GPT, GOT están elevadas y normalmente la gamma glutamil transpeptidasa, lo que es la GGT, pues no se elevan, están bien. La GGT es una enzima más indicadora de daño hepático, y son las que mayormente se elevan cuando hay cirrosis hepática y ya hay un daño hepático. Pero también, bueno, si leéis un poco de medicina en el deporte, ahí yo tengo unos muy buenos libros y hay una frase que la he nombrado en muchos seminarios y no se me olvida, y aparte son libros de medicina aplicada al deporte, y dicen que las transaminasas elevadas 3 veces su nivel normal en un deportista de élite, pues no indica riesgo alguno siempre que otras enzimas no indiquen daño, ¿no? Como en este caso la GGT. Otro de los casos, o tercer punto, que eleva las transaminasas es el exceso de radicales libres. Muchas veces el estrés simple del entrenamiento, del cardio, del exceso de estimulantes, elevan los radicales libres. Aquí es cuando suplementos tan conocidos como la niacetilcisteína, el ácido alfa-lipoico, a los días de tomarlos, pues tienen una bajada de transaminasas increíble. Aquí podemos comprobar que se relacionan con el exceso de radicales libres, ¿vale? Y en este caso, los precursores de glutatio, que son muchos, primordialmente mis preferidos son la niacetilcisteína y el ácido alfa-lipoico, pues eso es lo mejor. La silimarina también es un componente, es tanto un fármaco como un suplemento, depende del colectivo que lo venda, también está demostrado que es capaz de activar el glutatio hepático, pero está más relacionado, digamos, con la reestructuración de la célula dañada del hígado. Por lo tanto, la silimarina
se suele utilizar más al final de una preparación, ¿no? Una preparación intensa, o quien tome esteroides al final de un consumo de esteroides para regenerar, ¿no?, más rápidamente esa célula hepática. Pero mantener suplementos, pequeños suplementos que precursen un poco el glutatio, es una buena forma de que el exceso de radicales libres nos tengan el hígado inflamado, pues nos lo mantenga sin inflamación. Mario, BCA, aminoácidos ramificados o proteínas. Pues bueno, Mario, los dos, porque ninguno sustituye al otro, ¿vale? Todavía aún, digo, no sorprendiéndome porque sigue habiendo desconocimiento. Y cada vez nuestro colectivo es más grande y cada vez pues hay más chicos principiantes que se unen a nuestro deporte, y son muchas veces las preguntas que, oye, Raúl, mis proteínas ya contienen BCA, ¿tengo que añadir BCA? Yo siempre pregunto, ¿pero son BCA añadidos o son los aminoácidos ramificados que ya contiene en el espectro total de aminoácidos? No, me salen todos los aminoácidos y entre ellos la isoleucina, leucina y valina. Bueno, por lo tanto, no se comporta de igual forma cuando los aminoácidos lo componen una proteína, es decir, están enlazados en uniones, a cuando consumimos los aminoácidos ramificados en forma libre. De las dos formas, al final, va a llevar a una recuperación y a una regeneración de las fibras musculares, pero sí es verdad que el suplemento BCA, a diferencia, al estar en forma libre, es capaz de, digamos, para que lo entendéis, incendiar, pulsar algunos interruptores metabólicos internos, como la vía mTOR, la famosa vía mTOR, que en el 2005 empezó a hablar, hoy ya es súper, súper famosa, pues es una vía conocida, con evidencia anabólica, y eso es capaz de aumentarlo en el metabolismo aminoácidos como la leucina, que son los que contienen los aminoácidos ramificados en forma libre. Por lo tanto, aconsejo los dos para tener una máxima eficiencia, tanto intraentreno, preentreno como postentreno. Aconsejo la toma de los dos suplementos, proteína y BCA, de forma aislada. Es decir, a poder ser los aminoácidos ramificados antes del entreno, intraentreno, y a poder ser al terminar de entrenar, pues, vuestro batido de proteínas común. Digo a poder ser porque hoy en día hay tantos sistemas de entrenamiento por tantos entrenadores que nombro la forma básica de tomarlo, pero bueno, hay muchísimas formas de tomar BCA, por ejemplo, entre comidas, por ejemplo, en fase de definición, cuando mayor degradación de la masa muscular hay, pues los aminoácidos ramificados, entre comidas, pues se hace casi de una forma esencial para impedir esa degradación. Para aumentar la síntesis de una proteína sólida, tomándolo 20 minutos antes, ¿vale? También se consigue con los BCA, o incluso terminar el entrenamiento, tomar una dosis de BCA, cada uno pautado por su entrenador, 5, 10, 15 gramos, esperar unos 15 o 20 minutos y tomar a posterior vuestro batido de proteínas de suero, para de esta forma tener los beneficios de estos dos grandes suplementos. Para construir, para regenerar, para recuperaros, para que esa ventana anabólica sea más efectiva y sea más provechosa. BCA, ¿antes o después de entrenar? Pues aquí es donde vamos. Es lo que estábamos comentando en la pregunta anterior. Fijaos, mira, os voy a poner un ejemplo porque siempre me gusta y destaco, ¿no? Destaco en el mundo por poner ejemplos sencillos, ¿no? Sencillos. Prácticamente, a diferencia de antiguamente, donde se creía que el aumento de la síntesis por parte de la célula, es decir, la absorción de nutrientes por parte de la célula, se llevaba solo a partir del postentreno,
Hoy en día se sabe que desde que empezamos el primer ejercicio, la primera serie de calentamiento, ya se empieza a producir síntesis, es decir, la célula se abre y empieza a absorber nutrientes y entre ellos proteínas y aminoácidos. Por lo tanto, esto nos lleva a la evidencia lógica, a la lógica de que los BCA pues se deben de tomar desde hacer unos 20 o 30 minutos antes del entreno. Los BCA tienen prácticamente esa velocidad de entrada a la sangre, unos 20, 25 minutos, para que desde la primera serie ya haya BCA desde la primera serie del entreno. Y durante el entrenamiento aconsejo que de una forma en polvo, en el líquido que estéis bebiendo, junto a vuestra bebida preentrenamiento favorita, pues vayáis bebiendo poco a poco a sorbos durante el entreno para que constantemente haya una cantidad de BCA en sangre, tanto para estimular la vía emetor o para evitar la degradación, ¿vale? No quiero adentrarme demasiado en la vía emetor porque, bueno, si es verdad que si tomamos demasiada cafeína antes, digo para los que estéis pensando, es que si tomas demasiado cafeína antes, anula la vía emetor. Es que si entreno demasiado intenso con series gigantes o respawn, se aumenta demasiado las catecolaminas y esto inhibe la vía emetor y los BCA no hacen nada. Bueno, da igual, los BCA aumenten la vía emetor, impidan la degradación, de forma positiva se deben de entrenar. Incluso al terminar el entrenamiento se puede tomar otra dosis, es decir, 5 gramos 20 minutos antes del entrenamiento, otros 5 o 10 gramos en el intraentrenamiento y otros 5 gramos nada terminar el entrenamiento. Esto hace un total de unos 20 gramos, obviamente, para un atleta bastante pesado de más de 90 kilos con un entrenamiento bastante intenso. Y al final de esa toma de 5 gramos de BCA, al menos dejar unos 20 o 25 minutos, que como hemos nombrado al principio, es la velocidad que tarda en llegar esos aminoácidos en la sangre para que no haya interacción con otros aminoácidos derivados de la proteína de suero, pues dejar esos 20 o 30 minutos, a diferencia de esa toma última de BCA respecto a la toma de proteína. Es decir, esto no quiere decir que si mezcláis los BCA con la proteína de suero no va a haber interacción en lo que no aprovechéis. Eso es falso. Al final lo vas a absorber todo igual. Igual que si tomas BCA junto a una comida sólida. Los BCA los vas a absorber, pero quizás no le vas a sacar el máximo beneficio, ¿vale? Porque prácticamente, como nombrábamos antes, si la leucina es un aminoácido en forma libre que tiene la particularidad de moverse rápidamente en el estómago, rápidamente a través del intestino delgado, llegar a la sangre y pulsar esos receptores para que se aumenten esos entornos anabólicos, prácticamente si se mezcla con comida o con proteína de suero, pues no se va a absorber o va a llegar con la rapidez que si se tomase separado de esas comidas o ese batido, ¿vale? Pero que sepáis que siempre todo se va a absorber. Cuando damos pautas es para, digamos, aumentar la funcionalidad de ese suplemento, ¿vale? No que si no se hace así no vale de nada, ¿vale? Esto pasa igual que con la creatina, ¿vale? La creatina se absorbe, la tome junto a un carbohidrato que te genere un pico de insulina, como que no te lo genere, pero generando un pico de insulina va a maximizar a que esa creatina llegue a la célula con mayor eficacia, ¿vale? Y haya menos degradación en creatinina, porque va a haber más creatina que no va a sobrar, ¿vale? Por lo tanto, cuando damos consejo es para maximizar la toma de un suplemento, ¿vale? No que haciéndolo de otra forma no tenga funcionalidad, ¿vale? Y no tenga un beneficio. José, muy buena pregunta. Ahora que estás retirado, ¿cuál es tu entrenamiento? Pues mira, José, ahora que me he retirado, lo primero que tiene que buscar uno es recuperar esa longevidad que, por desgracia, el deporte de alta intensidad pues o de alto rendimiento, como queramos llamarlo, pues conlleva, ¿no? Prácticamente el deporte es bueno, pero entrenar en exceso como un deportista de élite, 2 horas de pesa sin parar, eso al final lleva un desgaste, no es nada saludable.
Pues igual que la alimentación, lo primero que hice cuando me retiré es bajar de peso. Bajar de peso corporal, ¿por qué? Porque es más dañino tener músculo que tener grasa, ¿vale? Es decir, algunos dirán, pero bueno, ¿qué estás diciendo? Esto está totalmente demostrado y podéis comentárselo a vuestro cardiólogo. Es decir, el corazón tiene que bombear más duro y tiene que trabajar en exceso y trabajar más de la cuenta teniendo músculo que teniendo grasa. Es decir, el exceso de grasa puede tener repercusiones sobre la funcionalidad cardíaca por el exceso de triglicéridos, colesterol, pero prácticamente con un exceso de músculo el corazón tiene que trabajar en exceso cada segundo de tu vida. Por lo tanto, reducir el peso. ¿Mi entrenamiento? Pues mi entrenamiento es básico, no más de una hora, hora y cuarto, hora y veinte. Me distribuyo el entrenamiento en 5 días en semana. Ideal ya, como retirado, sería entrenar 4, pero la verdad que no puedo. No puedo entrenar ese día de descanso, lo llevo en la sangre y voy a entrenar. Y si tengo que tener un sistema, obviamente ya sabéis qué sistema de entrenamiento voy a defender. Y lo voy a defender no porque lo diga yo, sino porque me ha demostrado y sigue demostrando hoy en día, y lo estáis viendo a nivel profesional, cómo el sistema de entrenamiento RESPAU, dentro de todas sus equivalencias, dentro de todos sus parámetros, es el que al final te va a llevar a tener la máxima hipertrofia, tanto sarcomérica como sarcoplásmica, con el menor riesgo de lesión. Por lo tanto, hoy en día sigo utilizando el sistema de entrenamiento RESPAUS al final de mi última serie. Claro, no utilizo un RESPAU en toda la serie de mi entrenamiento, pero en cada ejercicio, en la última serie de cada ejercicio, pues sí que utilizo un sistema RESPAU casi siempre, ¿no? Sabéis que hay muchos sistemas RESPAU, pero uno básico, que es el que me da esa sensación de hipertrofia sarcoplásmica, de llenación, de congestión, a la vez que hoy en día pues no pretendo ganar masa muscular, pero por lo menos mantener mi masa muscular. Sonia, ¿los días que no se entrena debo de consumir la misma cantidad de proteína? Pues Sonia, mira, muy buena pregunta. Es una pregunta que me gustaría abrirla un poco más, detallarla un poco más. Los días que no se entrena, hay que bajar las calorías, ¿vale? Y como hay que bajar las calorías, hay que bajar todos los macronutrientes en general. Como media, no hay una cantidad estándar para cada persona, sobre todo si es chico y chica, por la masa muscular y por el metabolismo basal es totalmente diferente, y además el biotipo de cada persona es totalmente diferente, y una persona con un sistema nervioso más activo o menos activo, pues puede quemar más. Pero siempre hay una media en la que las chicas en los días de descanso deben disminuir unas 300 calorías al día, y los chicos los días de descanso, que no entreno, deben de disminuir como medida estándar, que no la hay, repito, pero como medida estándar, unas 500 calorías menos. Yo te recomiendo que disminuyas la proteína junto a los otros macronutrientes, es decir, cojas tu total calórico con tus macros en porcentajes, y si tienes, por ejemplo, un 50% de los carbohidratos, un 30% de las proteínas y un 20% de las grasas, y si estás consumiendo 2.500 calorías, pues hallar la suma de esos tres macronutrientes dividido en este caso en 2.200 calorías o 2.000 calorías, ¿vale? El porcentaje que te salga. Pero en resumen, para no liarte demasiado, los días de descanso, las calorías deben de bajar y deben de bajar las proteínas y las grasas y los carbohidratos, sin ninguna duda. Pablo, lo bueno y lo malo del sodio. Pues, como todo, el sodio en su justa medida es bueno y el sodio en exceso
pues es perjudicial. El sodio en su justa medida no tiene efectos negativos, es decir, no tiene su parte mala. En cambio, el sodio en exceso tiene su parte mala y quizás puedes tener un poco más de beneficio. Es decir, siempre se nos ha dicho en los deportes de hipertrofia, perdón, que una pequeña mayor cantidad de sodio pues es aconsejable para la síntesis, ¿no?, de esa mayor cantidad de aminoácidos en sangre, de proteínas. El sodio junto a otros minerales es responsable de la congestión muscular y, por lo tanto, siempre se nos ha indicado consumir unos 500 miligramos de sodio neto más que una persona sedentaria, ¿vale? Aquí quizás el punto más importante que tienes que saber es que muchos entrenadores recomiendan que se aumente la cantidad de sodio por esos beneficios, pero no se duplica la cantidad de potasio. Por lo tanto, si el potasio nunca dobla la suma, digamos, el doble que de sodio, pues no vale de nada porque estamos repercutiendo negativamente en la bomba sodio-potasio. Es decir, podemos elevar el sodio siempre que se eleve por encima, al menos tres cuartas partes o al menos el doble, la cantidad de potasio, ¿vale? De todas maneras, os digo algo. Yo, a día de hoy, bueno, yo tengo ya 40 años y a partir de los 40, pues, es muy normal tener una pequeña prehipertensión. Una pequeña prehipertensión que prácticamente muchos médicos incluso lo ven normal y no lo ven nada dañino, pero sí es verdad que la prehipertensión a partir de los 40 para arriba, pues algo muy común, sobre todo por las mañanas al levantarte, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo prácticamente pues, no consumo prácticamente nada de sodio en la comida, pero con la dieta que llevo hoy en día, de 5 o 6 comidas al día, pues prácticamente a mí no me falta la cantidad de sodio exacta que le hace falta a mi metabolismo para tener una función normal, natural y saludable. Es decir, no me hace falta añadir sodio extra, ¿vale? Y esto pasa muchas veces. No hace falta añadir sodio extra a no ser que sigas una dieta tipo cetogénica o una dieta muy baja en carbohidratos, en lo que haya una gran depresión de carbohidratos y, por lo tanto, una deshidratación interna intracelular muscular. A no ser que eso ocurra, no creo que tengamos que excedernos demasiado en la cantidad de sal o de sodio en la dieta. Esto, desde mi punto de vista, la base que te puedo decir, porque podemos estar hablando del sodio casi una hora, ¿no? Yo creo que el sodio, en su justa medida, quizás los deportistas de hipertrofia agregar un poco más de sodio, una pequeña pizca en cada comida, es justo y necesario y beneficioso, pero no excedernos demasiado. Sales, ¿cómo conseguir hipertrofia a partir de los 45? ¿Es posible conseguir un gran físico? Hombre, pues mira, una respuesta muy poco compleja y muy sencilla. Obviamente, se puede conseguir hipertrofia a partir de los 45, que se tiene una buena madurez muscular y es posible conseguir un gran físico, no, un gran super hiper mega físico a partir de los 45 años. O sea, sin ninguna duda, no porque lo diga desde mi punto de vista, sino porque te lo digo desde la teoría y desde la práctica. Sin ninguna duda, se puede. ¿Otra pregunta? ¿Puedes hablar del picolinato de cromo? Por supuesto que puedo hablar del picolinato de cromo. Y fijaos qué curioso. A diferencia de su primo hermano, el sulfato de vanadio, que prácticamente desapareció en los años 80 y 90, tanto el picolinato de cromo como el sulfato de vanadio primordialmente eran los suplementos
imprescindible en etapas de definición para la pérdida de grasa, porque indirectamente se saben que aumenta, de lo que estamos hablando hoy mucho, aumenta la flexibilidad metabólica y, por lo tanto, aumenta la sensibilidad a la insulina. Y si el carbohidrato que consumimos día a día, la glucosa, penetra bien al 100% dentro de la célula, pues al final no va a haber ganancia de grasa y, por lo tanto, va a haber mayor pérdida de grasa. Pero fijaos, tanto el picolinato como el sulfato de vanadio, al final hay que tener cuidado que son dos minerales que pueden llegar a ser tóxicos, tóxicos. Por eso yo siempre, cuando hablo de aumentar la sensibilidad, pues me gusta otros suplementos como el ácido alfa lipoico, como el resveratrol, la propia cafeína, el té verde, es decir, muchísimo. Pero bueno, esto no quita que no se tome el picolinato de cromo, que incluso yo lo recomiendo, pero lo recomiendo en una dosis de no más de 200 microgramos al día. Algunos se obsesionan con estas virtudes del picolinato de cromo y lo que hacen es, pues si va bien, pues me tomo tres al día, que son 600 microgramos. Incluso puede haber un suplemento que lo tenga como una posología normal, pero no. Prácticamente solo un médico bajo una patología puede recomendar esa cantidad. Una persona común que no tenga una patología, que no tenga una deficiencia de cromo, pero que quiera beneficiarse de este suplemento, pues con una sola dosis de 200 microgramos al día es más que suficiente, ¿vale? Y si aparte lo relaciona con otros suplementos que interaccionan muy bien, como es el ácido alfa lipoico, el resveratrol, pues genial. Y una cosa importante que muchos tenéis que saber es que muchos asociamos el picolinato de cromo, obviamente, como un aumentador de la sensibilidad a la insulina. Pero fijaos qué curioso. El picolinato y el cromo son dos cosas diferentes, ¿vale? El picolinato es el ester que se une al cromo, que es capaz de aumentar la vía AMPK, la famosa vía AMPK, la famosa vía de ayuno, la famosa vía de autofagia, y al final es el picolinato y no el cromo el que mayor propiedad de sensibilizador tiene, porque el cromo solo va a cumplir, aumentar la sensibilidad siempre que haya una deficiencia de cromo en el cuerpo. Pero si no hay una deficiencia del cromo, el cromo adicional pues no va a ser que aumente la sensibilidad. En cambio, es el picolinato de cromo, el picolinato, el que es capaz de, con total evidencia, de aumentar la actividad AMPK en el cuerpo y, por lo tanto, abrir esa llave de autofagia, aumentar la sensibilidad, inhibir la resistencia y, por lo tanto, indirectamente ayudar a que no haya ganancia de grasa y, por lo tanto, también a que haya mayor pérdida de grasa. Luis, ¿qué opino de los probióticos? Bueno, pues aquí yo creo que la persona que opine mal de los probióticos, pues prácticamente directamente hay que meterlo en la cárcel con cadena perpetua. Prácticamente, y más hoy día a día, con el nivel de estrés que llevamos, la de grandes problemas que tenemos, el estrés repercute en todo el cuerpo, sobre todo en la microbiota intestinal, en la flora intestinal. Ya sabéis que prácticamente está demostrado que en nuestro sistema digestivo, en nuestro colon, en nuestra flora, pues prácticamente tenemos nuestro segundo cerebro. Entonces, debido hoy en día a la polución, a la intoxicación de la población, de los químicos, del aire que respiramos, prácticamente estamos constantemente haciendo uso de la suplementación para no tener ese exceso de inflamación y, sobre todo, para reponer todo eso que el estrés nos puede llevar a tener una deficiencia. Y, entre ellos, el probiótico es un suplemento súper, súper esencial. Sí es verdad que hay que tener cuidado de no pasarse con los probióticos. Yo en la propia práctica, bueno, yo siempre hablo de práctica, yo casi nunca hablo de evidencia científica. La evidencia científica está ahí, pero ya sabéis que yo hablo de mis evidencias, ¿vale? Entonces, dentro de la práctica, conmigo y con muchos colegas,
Hay quien se obsesiona con los probióticos, un buen probiótico, tomándolo demasiado, demasiado, demasiado tiempo, entonces se puede crear un exceso de bacterias en el que, en todo lo contrario, nos pueden producir demasiado gases, flatulencia, hinchazón. Por lo tanto, el probiótico, cuando nos diagnostiquen un médico o un nutricionista que puede haber síntomas de deficiencia, o bien en el caso cuando nos haga sentirnos bien por propia evidencia propia, pues al menos tomarlo 3 veces al año. Por lo menos 3 veces al año repartido en el año es suficiente. A recordar siempre tomar a la vez que toméis un probiótico, acompañar de un prebiótico. Recordar que los probióticos son al final sustancias, microbios que están, que están vivos y prácticamente necesitan alimentarse de un nutriente, que en este caso son los prebióticos, ¿vale? Bueno, vamos por la última pregunta. Jairo, ¿cómo mejorar la absorción de proteínas? Entre paréntesis me pone nutrientes. Bueno, lo de nutrientes no lo entiendo muy bien. Bueno, creo que te refieres a cómo absorber mejor la proteína que comemos de la alimentación, ¿no? Pues para empezar, para que la absorción sea buena, la síntesis tiene que ser alta. Por lo tanto, el entrenamiento es esencial, ¿vale? Pero si te tengo que dar un consejo en cómo mejorar la absorción de proteína, pueden ser varias, ¿vale? Varias. Por lo tanto, no ingerir demasiado líquido con las comidas. Muchos obsesionan, ¿vale? Y casi no beben. Se puede beber hasta 2 vasos de agua, ¿vale? Lo que no podemos bebernos es gente que se bebe 4 refrescos, 4 Coca-Colas, que casi llegan al litro, ¿vale? Pero se pueden tomar 300 y 400 mililitros. Pero si nos basamos en una base de 250, 200 mililitros de líquido por comida, el estómago, el ácido clorhídrico va a ser lo suficientemente fuerte para que haya una buena degradación de la proteína y al final una buena digestión y una buena absorción, ¿vale? Otro punto importante para quizás no la absorción, pero aumentar la síntesis, es mezclar proteínas, ¿vale? Al igual que el carbohidrato, que se ha demostrado que mezclando tipos de carbohidratos el cuerpo es capaz de absorber, en vez de 60 gramos por hora, 100 gramos por hora. Hoy en día la evidencia científica nos dice que aumentando diferentes tipos de proteínas, ya sean animales o vegetales, la misma comida, por ejemplo, pollo y pescado, proteína vegetal, tofu y pollo, huevo y carne roja, es decir, comiendo diferentes fuentes de proteína, se aumenta la síntesis de proteína y la absorción se aumenta mayoritariamente. Y, por supuesto, enzimas digestivas, ¿vale? Un buen complejo de enzimas digestivas va a ayudar a que la proteína, pues, se absorba mejor. Hay multitud de suplementos que restablecen a nivel estomacal los niveles de ácido clorhídrico y que ayudan a la absorción de proteína. Pues bueno, los básicos son estos, ¿vale? El limón también se aconseja en muchas patologías que se cree que hay problemas de gastritis, se cree que hay un exceso de ácido clorhídrico y al contrario hay una deficiencia, ¿vale? Esto mayoritariamente lo tendría que ver un médico, pero esto suele pasar. Entonces, aumentar un poco de ácido proveniente de unas pequeñas gotas de limón en la comida rica en proteína, un poco de vinagre, pues este aumento de pH va a propiciar que desde el estómago pues se produzca una buena absorción de proteína, ¿vale? Bueno, y hasta aquí hemos llegado, casi una hora y diez. Yo, desde mi punto de vista, pues he querido ser conciso y rápido en las preguntas para que hubiese mayor cantidad de preguntas, porque obviamente sabéis que desde la primera pregunta que me podéis hacer, puedo matizarla y puedo estar una hora con cada pregunta. Pero bueno, para eso tenéis vídeos más precisos, ¿vale? En el club de Más Músculo, donde
puede haber preguntas más destacadas sobre algo, pero bueno, he querido seguir este patrón. Solo espero que os haya gustado. Y bueno, si cualquier sugerencia que se pueda cambiar para mejorar desde vuestro punto de vista, pues por supuesto estoy abierto a todos, ¿vale? Tanto a los que me siguen como a los que no me siguen, tanto a Hatter como no, a todos ser bienvenidos. Así que, por mi parte, gracias por haberme seguido durante esta hora. Yo me he sentido muy cómodo y, como siempre, encantado de compartir, ¿vale? Compartir conocimiento para que podáis darle un buen uso y en vuestro día a día de forma funcional, pues, os sirva de ayuda. Así que espero que no sea el primero ni el último, por supuesto. Mi colaboración con Más Músculo sigue siendo fiel al 1000 por 1000 y así que nada, gracias a todos y nos vemos en el próximo streaming en directo. Gracias a todos.